Nuestro sistema solar es una estructura de la galaxia donde vivimos que llamamos Vía Láctea, cuya forma es mucho más complicada de lo que creíamos. Formado hace 4.600 millones de años, con una serie de objetos y estructuras que giran alrededor de él en órbitas planas que llamamos plano de la elíptica o eclíptica. Los objetos que constituyen el sistema solar son el Sol, los planetas enanos, los cometas, los asteroides y otros cuerpos pequeños del sistema solar. Pero hay muchas estructuras de diferentes cuerpos espaciales que también orbitan alrededor del Sol. La más reconocida es el cinturón de asteroides que se encuentra en órbita alrededor del Sol entre Marte y Júpiter. Dentro de este cinturón se encuentran planetas enanos, por ejemplo, Ceres. Entre Júpiter y el último de los planetas, Neptuno, se encuentran varios objetos. Pero después de la órbita de Neptuno, existe una estructura muy importante. Esta importante estructura se llama el cinturón de Kuiper. Y en este cinturón se encuentran los objetos transneptunianos, de los cuales Plutón es el más destacado. Más allá del cinturón de Kuiper existen otras estructuras como es la nube de Oort. Y más allá de esta estructura sideral, lo que encontramos es ya el espacio sideral, que de hecho es la frontera que determina el fin del sistema solar. Pero debido a que estamos a unos días de lograr un gran hito en astronomía, de visitar un objeto del cinturón de Kuiper al planeta enano Plutón, entonces hablaremos de dicho objeto del sistema solar. Como ya había dicho, Plutón es un planeta enano, tiene una distancia promedio de unos 5.000 millones de kilómetros de distancia del Sol. Posee 5 lunas, una de ellas su luna Caronte, en inglés Charon, con un tamaño de casi la mitad del mismo Plutón, lo cual los hace prácticamente un sistema binario, y además de otras 4 pequeñas lunas, Hydra, Nix, Cerbero y Estigia. Comparado con la Tierra y la Luna, Plutón es mucho más pequeño. Tanto Plutón como Caronte pueden colocarse encima del mapa de los Estados Unidos y caber completamente dentro del mismo. Comparado con otros satélites del Sistema Solar, Plutón sería más pequeño que las grandes lunas del Sistema Solar. Su órbita es muy irregular comparada con los otros planetas. Por tal razón, cuando se encuentra más cercano al Sol, su posición se encuentra más cerca del Sol que Neptuno, el último planeta reconocido. Además, dicha órbita tiene un ángulo de inclinación con respecto a la eclíptica, el cual pasa por debajo y por encima del plano. Esas fueron las razones más poderosas, además de su tamaño, para reducirlo de planeta a planeta enano. Hace 10 años enviamos una nave espacial para que pudiera encontrarse con Plutón. Dicha nave se llamó Nuevo Horizonte y fue lanzada en enero del 2006. Bueno, ya está llegando a Plutón y en cuestión de días Nuevo Horizonte le pasará muy de cerca a Plutón, donde tomará fotos bien cercanas de su superficie y además de sus 5 lunas. Una vez haga esto, Nuevo Horizonte continuará su viaje por el espacio para encontrarse con otros objetos del cinturón de Kuiper, pero para encontrar el próximo pasarán varios años. Mientras tanto, celebremos un nuevo logro para la ciencia y la humanidad. Hemos enviado una nave a más de 5.000 millones de kilómetros de distancia y esta ha logrado su misión. Enhorabuena. Muchas gracias por su atención.